Oigan, el día de ayer se realizó un homenaje a la gran Chavela Vargas en el Festival San Luis en Primavera 2023 y contó con la presencia musical de Eugenia León, Eli Guerra, Jimena Sariñana y la Marisol de la Santa Cecilia, mientras que la primera actriz, Ofelia Medina, le dio vida a la icónica cantante. Sin embargo, al finalizar su presentación, nuestro corresponsal Héctor Alvarado pues quiso preguntarle a Sariñana por la salud de su production manager Luis Miguel Melche, y asegura que el personal de seguridad de Jimena utilizó pues fuerza excesiva para evitar que se acercara a la cantante. Estas son las imágenes que obviamente al ser pues tratar de ser evitadas, movían el celular de nuestro compañero y corresponsal, pero es ahí donde pasa Jimena con las personas de seguridad. A ver, escuchemos. Escuchemos. De este lado del pilar. De este lado del pilar, por favor. De este lado, por favor. Jimena, una entrevista para Melche. Oye, no me jodas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me agredes? ¿Por qué me agredes, oye? Estoy haciendo mi trabajo, amigo. No se vale. No se vale, pues no me que me agredas. Y vemos que una Jimena no se ahora, digo, obviamente, estamos por supuesto del lado de nuestro compañero corresponsal, pero a lo mejor no se identificó. Digo, quiero pensar algo, ¿no? Pero la violencia nunca se justifica. La persona que llega, ya sea un reportero, o sea, una persona que quiere una foto, un fan, una persona segura no los puede golpear. Yo comprendo que una Jimena, después de lo que ha vivido su production manager, esté muy preocupada, esté en alerta, que hay incluso instrucciones de cuidar aún más la seguridad, lo comprendo. Pero también debería conocer cómo está actuando su personal de seguridad ante un compañero que no tiene arma, tiene solamente un micrófono y un celular, caray. No es ninguna amenaza. Tendría que haber una coherencia entre lo que se pide y lo que se da, porque Jimena Sariñana pide un alto, un cese a la violencia, lo cual es aplaudible, claro. Correcto, y me parece correcto, y también es comprensible si quiere o no quiere dar una entrevista. No, de repente no compete con ella el cómo se comporta su equipo de seguridad o la gente que le contratan para que la proteja, pero si está llevando esta campaña de no violencia, creo que tendría que ser una plática previa con la gente que cuida y saber cómo poner límites, a, en este caso al compañero, sin agredir, sin aventar, claro, sin molestar, y entonces sí ser coherente con ese discurso, ¿no? Porque en este caso, o sea, como siempre se ha hecho, ¿no? La prensa espera la salida del artista. En esta ocasión, después del show, que duró aproximadamente 3 horas, pues él estaba haciendo su trabajo, el reportero, para esperar alguna declaración. Yo lo que veo es que Jimena pasa muy rápido, quizá ni siquiera está enterada de lo que realmente sucedía, y por eso sí una plática previa para que todos estén capacitados ante cualquier situación, pues nunca recurrir a la violencia, porque ella ya le tocó vivirlo en un caso muy extremo, ¿no? Sí, bueno, desafortunado. Tampoco vamos a quemar en leña verde ni al de seguridad, ni a Jimena, ni a nadie, pero pues sí un llamado de atención, ¿no? Un comentario a Jimena de que platique con sus elementos de seguridad o los elementos de seguridad del lugar, porque no pueden maltratar, sea reportero o fan, o seguidor o lo que sea. No se puede maltratar a nadie, ¿no? Así es. Eso. Y un abrazo a nuestro compañero corresponsal. O sea, porque él se acercaba para obtener una declaración de ella y otra persona se puede acercar para tomarse una foto. Sí, claro. Que al final, pues, también, de hecho, ahí nuestro compañero le dice de Melche, porque también, pues, esto era para buscar en qué iba el caso, que nosotros el, lo que el queremos... El apellido de la persona que desafortunadamente perdió el ojo derecho. Exactamente, y que le hemos dado aquí puntual seguimiento y que ojalá se resuelva.